Buenos días, Juan. Buenos días, Alejandra. Buenos días, José Franco. Buenos días, Sheila. Buenos días, Tony. Buenos días, Daniel. Buenos días, Maggie. Buenos días, Angelina. Buenos días, Ale Martín. Claro que sí. Buenos días a todos en el nombre de Jesús. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde aquí, desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. El día de hoy, pues la parroquia abre sus puertas para la oración privada. Significa que podemos venir, estar con el Señor y el Padre, el párroco autorizó para que se pusiera el Santísimo Sacramento. Solamente de 2 a 5 va a estar abierta para la oración privada. Pedimos pues que se mantenga la distancia, se venga con las manos lavadas, tomando precauciones. Si alguien se siente mal, tiene temperatura alta o realmente no se siente cómodo, puede quedarse en su casa, no hay ningún problema. Sabemos que la gracia de Dios está en todas partes. Esa es una gran verdad. Sabemos que está de manera especial en el Santísimo Sacramento, pero no por eso Él deja de ser un Dios presente en todos los lugares, un Dios que siempre nos acompaña, y especialmente cuando uno está en situaciones un poco complicadas, si y uno regresa la mirada a Dios, Dios está ahí. Tengamos esa confianza, tengamos esa verdad en nuestro corazón. El Dios que nos amó hasta el extremo, hasta derramar la última gota de sangre. Cuando el soldado en la pasión le traspasa el costado a Jesús, dice que al momento que retira la lanza brota sangre y agua. Científicamente se sabe que cuando ya no hay sangre en nuestro cuerpo, lo que empieza a emanar es un tipo de líquido transparente. Nosotros decimos agua, ¿verdad? Entonces, ese es el significado de que ya la última gota de sangre se derramó, por lo tanto solamente queda agua ahí. Y por eso decimos que Jesús nos amó hasta el extremo, hasta derramar la última gota de sangre que le quedaba. Y por eso en esta novena que estamos haciendo al Sagrado Corazón de Jesús, tenemos que crecer en esta confianza, inundarnos en el océano de la confianza de Dios. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de aventarse en un lago, en algo grande, ¿eh? En un lago, en el océano, que uno puede tirarse con toda confianza porque sabe que no hay nada, que es una inmensidad debajo que no vamos a llegar a tocar. Así que uno se avienta con esa confianza también al agua porque sabe que uno no va a llegar hasta el fondo. Es una experiencia hasta cierto punto única. Da miedo, yo creo que aventarse en la confianza de Dios, aventarse así al océano y de Dios donde no sabemos, a veces nos da miedo, tenemos una cierta
pues sí, una cierta limitación que nos detiene, pero aventarnos a esta confianza, a esta misericordia de Dios que nos espera. En este día vamos a tomar nuestra vitamina del día de hoy, en este miércoles 17 de junio. Felicitamos especialmente a aquellos que están celebrando un cumpleaños, un aniversario puede ser, aquellos que a lo mejor están recordando un ser querido difunto. Estamos cerca también al día del Día del Padre. Quisiera que a lo mejor estos días, el viernes es el Día del Sagrado Corazón, quisiera dedicarlo al Sagrado Corazón, pero al menos hoy y mañana poder dedicarlo a nuestros padres, vivos o difuntos. Esta figura que a veces pues no es valorada, a veces pues también por las culturas, por las situaciones, a veces puede ser la parte más fría, más dura, la parte que de la familia, que a veces también no es muy expresiva en el amor. Pero no por eso vamos a dejar de amar y respetar a nuestros padres. Así que vamos en estos dos días al menos, y yo creo que también el viernes, recordando al Sagrado Corazón, a Dios que es como un padre que nos ama, pues también poder recordar a nuestros padres que el Señor nos ha dado. Se necesitó para ser engendrados, se necesitó un hombre y una mujer. La mujer necesitó al hombre para poder engendrar en su vientre a un nuevo ser. Así que vamos a recordar también en este día, pues, alguna necesidad que ustedes tengan, alguna situación que estén pasando. Vamos a disponernos para tomar esta vitamina para el alma. El alma necesita nutrientes. A veces nos enfocamos tanto en cuidar nuestro cuerpo, a veces nos enfocamos tanto en cuidar las cosas externas, a veces nos enfocamos tanto en las cosas materiales y nos olvidamos que nuestra alma, las cosas internas y las cosas espirituales son tan necesarias para nuestra vida. Y a veces ni nos cuesta dinero, a lo mejor va a requerir un poco de tiempo, pero sí requiere disponibilidad. Dejarnos inundar por el amor de Dios, dejarnos llenar por su Espíritu, requiere muchas de las veces un corazón dispuesto. Porque yo sé que Dios puede actuar aún en algunas personas que podemos ser tercos, o algunas personas que podemos ser duros, pero Él actúa con mayor facilidad, con mayor entrega, cuando hay un corazón receptivo. Así que vamos a disponer nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente para hacer esta oración de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo desde el amor la libertad germina. Solo desde la fe van creciendo alas. Desde el cimiento mismo del corazón despierto, desde la fuente clara de las verdades últimas. Ver al hombre y al mundo con la mirada limpia y el corazón cercano desde el solar del alma. Tarea y aventura, entregarme del todo, ofrecer lo que llevo, gozo y misericordia. Aceite derramado para que el carro ruede, sin quejas egoístas, chillando desajustes. Soñar, amar, servir y esperar que me llames. Tú, Señor, que me miras, tú que sabes mi nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.
qué hermoso himno. Yo creo que a veces necesito buscar de cuáles son las fuentes, porque a veces hay himnos que son tan hermosos como este. ¿Eh? Dice, solo desde el amor la libertad germina. En el egoísmo, en la soberbia, en el orgullo, no crece la libertad. Solo en el amor se da la libertad. Cuando se ama, uno se libera. Cuando se ama a otra persona, liberas a la otra persona. Cuando a lo mejor solamente hay intereses egoístas, intereses mezquinos, no estamos liberando a nadie, estamos esclavizando a alguien más. Qué hermosa manera, porque yo creo que sí, solo desde el amor la libertad germina. Y solo desde la fe van creciéndole alas. Si el amor nos libera, la fe nos hace volar. El amor nos libera de todo lo que nos oprime, pero la fe nos da alas para ir al cielo, para llegar a donde Dios, al encuentro con Dios. Que hoy podamos también entender esto, crecer en el amor y crecer en la fe. Y dice, desde el cimiento mismo del corazón despierto, desde la fuente clara de las últimas, de las verdades últimas, ver al hombre y al mundo con mirada limpia y el corazón cercano desde el solar del alma. Ver el hombre y el mundo desde la mirada limpia. A veces nuestra mirada puede ser obstruida, puede ser manchada, que nos permite, nos hace ver al hombre y al mundo de manera no tan clara, no tan limpia, no tan inocente. A veces yo creo que perdemos esta capacidad de la inocencia, que cuando éramos niños veíamos todo con inocencia, todo con esta limpieza. Cuando uno es niño no ve enemigos, solamente ve amigos. Pero esto, para eso necesitamos el amor y la fe, que nos ayude a limpiar nuestra mirada, nos ayude a mirar al hombre en cuestión de especie, no de género, al hombre y al mundo con una mirada limpia, con un corazón cercano, dice. Dice, si hay una tarea y una aventura, es entregarme del todo. Ofrecer lo que llevo, gozo y misericordia. Esta es nuestra tarea y nuestra aventura, entregarnos del todo al Señor. Entregarnos del todo, a veces en el amor. Entregarnos del todo en la fe. Entregarnos del todo a veces, por lo que decía, dice Jesús en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, dejarlo todo, entregarlo todo. Dice, aceite derramado para que el carro ruede sin quejas egoístas, chirriando desajustes. Esta figura del aceite derramado para que el carro ruede, sabemos que si ponemos aceite en el piso, derramamos aceite y ponemos un carro que no se quiere mover, se va a ir, porque el aceite hace que pues se pueda deslizar. Y aunque esté atrancado, aunque esté en el brake, en el freno, aún así se va a poder mover, aunque esté estancado, va a poder moverse. Y a veces necesitamos ese aceite también nosotros, un aceite derramado que nos pueda ayudar a movernos, que nos pueda hacer que dejemos nuestras quejas egoístas, que dejemos nuestras situaciones que nos atoran, que nos detienen. Pero con un aceite, yo creo que
la figura, no sé si esta sea la figura que tratan de poner, ¿verdad? Pero hemos recibido nosotros el aceite en el bautismo, el aceite en la confirmación. Así que ese aceite haga que nosotros podamos movernos cada vez más, no quedar estancados. Hacemos el cántico de este día de Isaías 33, del 2 al 10. Piedad, Señor, que esperamos en ti. Sé nuestro brazo por la mañana y nuestra salvación en el peligro. A tu voz potente se desbandaron los pueblos. Al levantarte tú, se dispersaron las naciones. Se recogía botín como se recoge la langosta. Se abalanzaban a él como se abalanzan al saltamontes. El Señor es excelso porque habita en altura. Él llenará Sion de justicia y derecho, y la fidelidad será su adorno. La sabiduría y el saber serán su refugio salvador. El respeto del Señor será su tesoro. Oíd, los heraldos gimen en la calle, los mensajeros de paz lloran amargamente. Están destruidas las calzadas y ya no transitan caminantes. Ha roto la alianza, despreciando a los testigos, no respetando al hombre. Languidece y se marchita el país, el Líbano se descolora y queda mustio. El Sarión es una estepa, están pelados el Basán y el Carmelo. Dice el Señor: ahora me pongo en pie, ahora me yergo, ahora me alzo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Empieza este cántico diciendo: piedad, Señor, que esperamos en ti. Sé nuestro brazo por la mañana y nuestra salvación en el peligro. Empezar con esta actitud pidiendo piedad al Señor, confiando en Él, confiando en que toda nuestra esperanza está en Él. Que Él sea nuestro brazo en la mañana, porque lo que necesitamos en la mañana a veces puede ser la fuerza. A veces estamos un poco débiles, un poco cansados, un poco frustrados, un poco desanimados. Necesitamos que agarrar un brazo fuerte. ¿Y qué mejor brazo que el brazo del Señor? Que Él sea nuestro brazo por la mañana y nuestra salvación en el peligro. Porque no sabemos qué nos va a traer el día. Sabemos, uno sale confiado de que va a ser un buen día, que todo va a ir bien, pero a veces hay situaciones que suceden un ratito. Por eso que Él sea nuestra salvación en el peligro. Por si llega el peligro en el día, Él sea nuestra salvación. Qué hermosa manera de que lo pone Isaías. Y de ahí desarrolla prácticamente la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de los pueblos que lo buscan. Dice: se recogía botín como se recoge langosta, se abalanzaban a él como se abalanzan el saltamontes. Esta manera de poder nosotros también buscar a Dios como se buscan otras cosas como la langosta que no es la langosta, a lo mejor el pez, ¿verdad? Le dicen langosta al tipo de como, pues como el saltamontes prácticamente, a lo mejor un poco más grande. Dice: el Señor es excelso porque habita en altura. Él llenará Sion de justicia y derecho, y la fidelidad será su adorno. La sabiduría y el saber serán su refugio salvador.
El respeto del Señor será su tesoro. El Señor llenará la ciudad de Sion, en este caso decimos la iglesia, de justicia y derecho, de fidelidad, de sabiduría, y el respeto será para Él. Que podamos nosotros ir creciendo en esta entrega, en este conocimiento de este Dios que es excelso, que lo reconocemos como el Dios más grande o el único Dios, ¿verdad? Para que no hay otro Dios fuera de Él. Por lo tanto, Él es grande, Él es excelso, majestuoso, maravilloso. Hacemos el libro del libro de Job, la lectura del libro de Job, capítulo 1, versículo 21 y capítulo 2, versículo 10b. Es una de las lecturas favoritas hasta cierto punto para recordar, para entender y para tener esa actitud de Job. Dice la palabra de Dios: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo creo que esta parte de la lectura de Job es, sin lugar a dudas, impresionante. Yo creo que a lo mejor, no sé si ustedes han leído el libro de Job, si no, búsquenlo en su Biblia. Es una historia muy, muy hermosa. Llega hasta este punto, Job, de perderlo todo, de llenarse hasta de enfermedad, de perder sus hijos, sus propiedades, todo lo que él atesoraba. Bueno, digo, no estoy diciendo que a lo mejor un atesorar egoísta, todo lo que él quería le fue quitado, fue destruido. Y él dice, pues desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros tenemos la capacidad de que ante situaciones difíciles, ante situaciones muy lamentables, podamos decir esto: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Crecer en esta entrega, esta confianza, en este de saber que solamente a Dios le pertenecemos. Las cosas materiales, las cosas externas, van y vienen. Nacimos desnudos, no vamos a ir desnudos. ¿Para qué acumular tantas cosas? ¿Para qué a veces pensar solamente en el exterior, en lo superficial? Si al final no nos llevamos nada, todo se queda. Llegamos desnudos y nos vamos desnudos. Si nos entierran desnudos, pues ya. ¿De qué sirve que nos pongan ropa si al final de cuentas, pues ya no la vamos a usar? Y dice, si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Es algo retador. Algo retador que la palabra nos reta, nos dice. Pues así como aceptamos los bienes, pues aceptemos también los males. Y no en esta capacidad de decir que Dios nos envía los males, pero a veces de descubrir su voluntad, de decir, bueno, pues nada me pertenece. Ni aun nuestros seres queridos no nos pertenecen, le pertenecen a Dios. Digo, no es fácil, no es fácil. Yo, a lo mejor decirlo, pues suena tan fácil, pero vivirlo, pues duele, cuesta. Pero si somos capaces de aceptar de Dios los bienes, pues hay que aceptar también las cosas que a veces no entendemos, las cosas que son difíciles y ponerlas
solamente en las manos de Dios. Respondemos a la palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Del cántico de Zacarías, la antífona dice: ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos en santidad, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda tu santa alianza. El cántico de Zacarías es sacado del libro de San Lucas. Es un evangelio. Por eso cuando se recita el evangelio, uno se persigna, porque es un signo de respeto a la palabra de Dios en el evangelio, que es la palabra de Jesús. Por eso se hace el signo de la cruz. Hacemos las preces. A Dios que ve en lo escondido le pedimos: Señor, danos lo que más necesitamos. Padre del cielo, que velas por tu iglesia, protégela de sus enemigos y hazla fuerte en el amor. Señor, danos lo que más necesitamos. Creador de todo lo que existe, enséñanos a cuidar de los bienes de la tierra, de manera que nunca olvidemos que procede de ti. Señor, danos lo que más necesitamos. Tú que guías con tu providencia el destino de todos, infunde sentimientos de paz y de justicia en los que gobiernan los pueblos. Señor, danos lo que más necesitamos. Enséñanos el camino de la discreción en la práctica del bien, para que sea tu gloria y no la nuestra la que resplandezca en nuestras obras. Señor, danos lo que más necesitamos. Pues seguimos pidiendo por todas las necesidades que ha generado esta pandemia, todas estas situaciones que a lo mejor estamos viviendo. Que el Señor siga dando fortaleza, siga dando perseverancia, siga dándonos más amor y fe para seguir adelante confiando en Él. Roguemos al Señor. Señor, danos lo que más necesitamos. Ahora en silencio quiero que ofrezcan ustedes sus propias necesidades, a lo mejor la intención de esta novena que han mantenido durante estos días, para que pongamos en el corazón de Jesús sus necesidades en un poco de silencio.
Pues por esa necesidad roguemos al Señor. Señor, danos lo que más necesitamos. Hacemos esta oración del séptimo día en honor del Sagrado Corazón. Oh corazón clementísimo de Jesús, bondadosamente inclinado a ayudarnos siempre, por el cual ofreció el Eterno Padre la huiría siempre, perdón, por el cual ofreció al Eterno Padre que oiría siempre nuestras oraciones, diciendo, pídeme por el corazón de mi amantísimo Hijo Jesús, por este corazón te oiré y alcanzarás como me pides. Presento sobre ti a tu Eterno Padre todas mis peticiones para conseguir el fruto que deseo. Dame la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra ti, oh amante corazón, y la que pido ahora, si es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Amén. Pues ahora, confiando en este amor de Dios, hacemos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Saludamos a María diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, infunde en nuestras almas la claridad de tu luz, y pues con tu sabiduría nos has creado, y con tu providencia nos gobiernas. Haz que nuestro vivir y nuestro obrar estén del todo consagrados a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues vamos a hacer una meditación acerca de los papás en estos dos días, y yo digo que a lo mejor también el día del Sagrado Corazón poder pensar en esto. La mayoría de nosotros hemos nacido en una familia con mamá y papá. A veces hay diferentes dinámicas en las cuales crecemos, hay diferentes situaciones, hay diferentes historias que cada uno vive en su familia. Pero es hermoso, yo creo y digo con todo respeto, a lo mejor a los que a lo mejor no tuvieron una familia completa, que digo, también hay razones, hay situaciones que uno no sabe, uno no puede juzgar, ¿verdad? Pero a veces el crecer con mamá y papá siempre pues da una alegría, da un gusto de saber a lo mejor de crecer huérfano de madre, huérfano de padre, o de saber que un abandono, una separación, que yo creo que tampoco es culpar a las personas. A veces son situaciones de la vida que uno tiene que afrontar y tiene que superar. Pero no por eso vamos a descalificar una persona, un personaje dentro de la familia. En este caso yo creo que hablar de la mamá, o descalificándola, pues no sería propio. O hablando del papá, que estamos en estos días que queremos reflexionar acerca del papá, poder descalificarlo tampoco sería algo bien hacerlo. Necesitamos realmente seguir valorando y respetando
esta institución que Dios fundó desde el principio del mundo. Dice la palabra del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Y por lo tanto, podemos decir, no es bueno que la mujer esté sola. Y dice Dios en el libro del Génesis, le haré a alguien semejante a él. Y crea a la mujer. Y la mujer que llega a ser parte, llegan a ser en este sentido donde el hombre ve a la mujer y dice, esta sí es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Y desde ahí dice, por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán dos, sino serán una sola carne. Yo creo que este simbolismo del matrimonio, del encuentro entre el hombre y la mujer, que es parte del plan de Dios, que no podemos negar, por más que a lo mejor hablemos de ahora de otras maneras de familia, de otras maneras de matrimonio, solamente existe una en la cual tenemos que respetar y admirar y cuidar y proteger, que es parte del plan de Dios. Digo, a veces hay cosas que a personas no les gusta, o hay cosas que a lo mejor ya a uno tampoco le gustan, ¿va? Pero no por eso el plan de Dios va a cambiar. El que a veces uno tiene que aceptar, respetar y valorar es parte del plan de Dios, aunque no nos guste. Y por eso yo creo que la figura, en este caso del hombre como padre, es bueno seguir valorándola, seguir impulsando, seguir mejorándolo para que podamos tener familias más sólidas, podamos tener hijos más que crezcan con mayor integridad y por lo tanto puedan ser grandes hombres y mujeres en nuestra sociedad. Por eso yo creo que también Dios se presenta también como un padre. Un padre que provee, un padre que cuida, un padre que ayuda, un padre que ama. Dios es nuestro padre, dice Jesús. Dios es el padre que siempre está ahí. A lo mejor fuera de las imágenes que tengamos erróneas de nuestros padres en la tierra o ciertas, ¿verdad? Pueden afectar nuestra imagen de Dios. Bueno, vamos a escuchar esta pequeña reflexión acerca de los papás. Dice, recuerda papá. Y a lo mejor, pues, si hay papás que nos están escuchando, pensar en esto. A lo mejor, digo, ya los hijos crecieron, ya ni están en casa, ¿verdad? Pero, y digo, a lo mejor tampoco es para crecer con culpas. Las cosas pasó, pero a lo mejor ahora a ustedes les toca enseñar a sus hijos, ahora que van a tener hijos, que van a tener nietos, ¿verdad? O que van a tener hijos sus hijos y que van a ser sus nietos, poder enseñarles, poder ayudarles, que lo que a lo mejor uno no hace tan bien en su tiempo, a lo mejor la siguiente generación lo puede hacer mejor. Bueno, escuchamos y comentamos. Dice, recuerda papá. Recuerda, papá, que si no juegas conmigo ahora, cuando tú quieras, habré crecido. Recuerda, papá, que la armonía entre tú y mamá me dará seguridad ante la vida y hará de mí un triunfador o un frustrado. Recuerda, papá, que de tu amor depende mi capacidad de amar cuando sea adulto. Recuerda, papá, que yo soy muy feliz cuando me llevas dormido hasta mi cama. Recuerda, papá, que lo que yo aprendo contigo lo recordaré toda la vida. Recuerda, papá, que si oramos juntos, aprenderé a comunicarme con Dios. Recuerda, papá, que el amor y el respeto que demuestres por nuestros semejantes será el amor y el respeto que yo les tenga cuando sea adulto.
Recuerda, papá, que yo también tengo intereses personales. Recuerda, papá, que me gusta tomar parte en las decisiones familiares. Recuerda, papá, que te necesito más que a mi mejor amigo. Pues yo creo que para los que son papás, es bueno seguir recordando esto, ¿eh? La vida se va. Y a veces con los hijos hay que jugar, hay que disfrutarlos, porque ya después van a crecer y ya no van a estar ahí. Así que mejor es disfrutarlos y jugar, tratar de pasar el tiempo con ellos, ¿eh? Dicen, aunque uno llegue cansado, aunque uno llegue con otras preocupaciones, que los papás puedan pasar un tiempo, digo, no requiere a lo mejor de mucho tiempo, pero es un tiempo cualitativo, de calidad. Y que dice, recuerda que entre la armonía, entre el tú y la con papá y la mamá, dan seguridad de vida a los hijos y los hará triunfadores o frustrados. Porque si no hay armonía entre los papás, los hijos, pues sí, crecen con muchas inseguridades. Y les digo, tampoco es de que a lo mejor ya nosotros como adultos le echemos solamente la culpa a los padres, ¿verdad? Nosotros tenemos que superar también eso, pero afecta. Entonces es que seamos conscientes o que seamos conscientes todos, ¿verdad? Digo, pero más papás, que sean conscientes de que eso influye en la vida de los hijos. Dice, recuerda que de tu amor depende mi capacidad de amar. Mientras los padres muestren ese amor, den esta capacidad de amar, los hijos van a tener la capacidad de amar a otros. De que los niños son felices, los hijos son felices cuando el papá les dan gestos como llevarlos a la cama a dormir. Recuerda que lo que ellos aprenden de ti lo van a recordar toda la vida. Que si oran juntos, aprenderán a comunicarse con Dios. A veces la mamá enseña a los hijos a orar y los papás, ¿dónde están? La mamá es la que lleva a los hijos a la iglesia y los papás, ¿dónde están? Entonces, es que ellos también, especialmente a veces los varones tienen que ver la imagen masculina del hombre que ora, del hombre que se acerca a Dios. Las mujeres pueden ver a la mamá que lo hace y aprenden. Pero también digo, a veces las niñas siguen más al papá y si ven que el papá lo hace, pues también lo van a hacer. Dice que el amor y el respeto que demuestres a nuestros semejantes será el mismo amor y el respeto que yo tenga cuando sea adulto. Si no enseñamos, si los papás no son respetuosos, los hijos también van a ser irrespetuosos. Y si no empieza uno a enseñarles el amor y el respeto cuando son pequeños, cuando sean grandes, va a ser mucho más difícil. El saber que también, lógicamente, que los hijos tienen sus intereses personales, no es de que el papá va a imponer sobre los hijos lo que él quiere. Digo, en cuestión a lo mejor de cosas que sean del futuro, ¿va? De su futuro, que digan, bueno, yo quiero que seas arquitecto, y él dice, no, yo quiero ser médico. Bueno, pues si quieres ser médico, pues sé médico, ¿va? Pero pues sí, los niños también tienen a veces intereses personales de poder decir, oye, ¿qué te parece? ¿Quieres una hamburguesa o quieres esto? Por el día de hoy quiero que escojas, ¿va? Darles la capacidad también de ellos de elegir y decidir. Recuerda que me gusta tomar parte en las decisiones personales. A veces es bueno que entre la familia se reúna y que digan, bueno, queremos hacer esto. ¿Qué les parece, va? ¿Les parece bien? ¿O quisiera a lo mejor algo, tiene alguna propuesta? Lógicamente no va a ser lo que los hijos digan, ¿va? Porque a veces pareciera que ya se perdió la autoridad de los padres y ahora los hijos son los que tienen la autoridad y deciden qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer. Tampoco es eso, ¿verdad? Pero sí ser parte, incluirlos de vez en cuando, sería bueno. Y recuerda que te necesito más que a mi mejor amigo.
Porque muchas de las veces crecemos sin la confianza, sin el cariño de los papás. A veces tenemos más confianza de ir con algún extraño a decirle las cosas que decirle al papá. A veces el papá es un extraño en la casa. A veces el papá es únicamente el que trae el dinero. El papá es una persona fría, ausente. Pero los hijos, la esposa, la mamá, necesitan la figura del padre. Este padre que tiene mucha importancia, mucho significado. Que no solamente tiene que encerrarse en sus preferencias personales o lo que le gusta. En la familia, el papá tiene un rol que nadie lo va a cubrir. Aún digo, respetamos y valoramos a las madres solteras, a las madres viudas, pero el rol del papá no se suple, pues es difícil. La mamá puede, a lo mejor va a seguir amando como madre, así que, pero qué mejor que a lo mejor que exista esta figura del padre que ame, que cuide, que esté ahí, que haga que crezcan la familia en integridad, en plenitud. Que el Señor bendiga a nuestros padres. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un feliz día, que Dios les bendiga. Seamos felices y hagamos que los demás sean felices.